sea, estuvo trabajando finalmente para recabar firmas y poder presentar un amparo, básicamente para proteger su integridad física, su libertad, ¿no? Que no puedan ser objeto de ningún tipo de detención arbitraria, de ningún tipo de acción judicial o administrativa fuera de la ley, ¿no? El día de hoy, hace unos minutos, ¿no?, se presentó la primera acción legal en ese sentido y pues se estarán presentando más en bloque, porque pues, evidentemente es un volumen muy grande de personas, ¿no? Estamos hablando de más de 1,000 elementos que van a ser amparados, ¿no? Y esto pues poco a poco se ha venido recabando las firmas, dado de que pues se encuentran en servicio muchos de ellos, ¿no? Y todos firman convencidos de que al final pues lo que quieren es continuar con esta manifestación, con esta expresión de inconformidad y que tengan finalmente las condiciones pues de resguardo personal para que no vayan a ser pues de una manera detenidos, afectados, arrestados o cualquier tipo de acción legal que pueda derivarse.